simplemente pienso que se debe haber aumentado el tiempo de las medidas anteriores tomadas, porque todavía hay eventos todavía que existen, independientemente de que se han tomado medidas por parte del Estado. Pero todavía no podía haber ese evento, ya volvieron a abrir las playas, las piscinas particulares, las piscinas normales, sí, las que no son, las que son estatales. Y todo eso traía abultamiento de personas. Y eso es indiscutible, que puede traer otro proceso de pandemia. Yo pienso que las piscinas, las playas, los bares no debieron haber abierto. Pienso que la otra vez se aumentó la propagación del virus precisamente por estas cosas. Independientemente de eso, va mucha parte por nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque al abrir, figúrate, se pueden visitar muchos lugares, las guaguas, hay que tener cuidado con toda esta situación. Mucho depende de nosotros, pero no estoy de acuerdo con que abran las playas, ni las piscinas, ni los bares. Yo creo que en algún momento hay que abrir, porque el mundo entero ha abierto con estos problemas. Lo que hay es que insistir para que la gente coja conciencia, pero hay necesidad de abrir, porque si no la economía se va al piso. Ahora en estos momentos ahora tenemos eventos abiertos. Entonces, si los eventos no han llegado a cero, todas las cosas que han sucedido, entonces yo considero que no se puede ir abierto. No me gusta tampoco, porque es que todavía sigue yendo la ciudadana, todavía sigue teniendo mucha gente.